¡Hey! ¡Muy buenas a todos! ¡Guapísimos Vegetas 777 en un gameplay directo de Hello Neighbor! Y continuamos donde dejamos el capítulo anterior, episodio en el cual conseguimos abrir varios de los candados de la casa del vecino, el cual está siendo investigado por la policía tras haber sido secuestrado un niño. ¡Opale! Por él. Vimos el secuestro, tenemos fotos, aunque nos quitaron la cámara. Por lo tanto, ahora nos estamos colando, hemos desactivado dos candados y nos queda el siguiente. Que para ello tenemos que encontrar una pila. Una pila que tal vez esté, Dios, detrás de un código que hay en esa zona, ¿vale? Así que vamos a ir por partes, esto... Esto es espectacular. Estáis viendo como el detrás de las cámaras, porque estaréis viendo ahora mismo el resumen. Cuidadito. De un directo que ya está hecho. Por lo tanto, si quieres verlo todo, puedes ir al directo, pero así está resumido. Si lo estás viendo ahora, está resumido. Vale, tenemos que colarnos y continuar averiguando qué hay en el segundo piso. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ah, cuidado! Me acabo de acordar. Otro de los misterios pendientes es el de los muñecos. Necesitamos dos muñecos más. Esos son los misterios actuales. ¡Oh! Ahí hay un cuadro. ¡Oh! Un cuadro movido. ¡Oh! ¡Un muñequito! Del vecino. Me lo llevo. Vale. Ostras, no me acordaba de los muñecos. Ahora quiero ver la foto tranquilamente porque no me ha dado tiempo a verla, macho. Colocamos las piezas de la fotografía, pero no las llegué a ver. Vale. Uf, lo tenemos. Nos queda una estatuilla de estas, un muñeco. Que también es un poco turbio que tenga muñecos de la... De una niña... De sí mismo y de un niño. No quiero hacer conjeturas un tanto extrañas, pero no parece un hombre bueno. Aunque yo siempre tengo mis teorías con el vecino, y os invito a que hagáis las vuestras. Subimos. A ver la foto. Cuidado. Cuidado, cuidado. La foto es él y detrás Long Down o algo así. Hay algo acá. Oh, una palanca. Es verdad que esto se mueve. Fijaos. Tiene como raíl. Esto no me había fijado antes. Aquí las fotos de la niña. Doy por hecho que son sus hijos secuestrados y tal vez maltratados. Tal vez es un padre muy estricto y me estoy metiendo donde no me llaman. Necesito un interruptor. Necesito una llave. Que necesito demasiadas cosas, Vale, creo que lo más sencillo va a ser probar códigos en la parte de abajo. Vaya, pues. Nah, me ha pillado. Creo que lo mejor va a ser... Mira, mira, dibujitos de la familia feliz. Dibujitos de la familia. Un avión. Igual tuve un accidente de avión. No, me lo estoy inventando. A ver, vamos a ver. Cuidadito. Otra vez me ha visto. Bueno, a ver, señora gente. ¿Lo han chetado un poquito o me lo parece? Que las puertas chirrían, macho. Me ha visto otra vez, tío. Otra vez. Es que el juego no te deja moverte. Oh, cuidado. ¡Ah! ¡Pero sea posible! A ver, señor agente. A ver, señor agente. ¡Deje de tocarme las narices! Vamos a subir, vamos a subir. La cama, la cama, la cama. La cama tiene que ser la clave de algo, tío. La cama, tío. Esto está cableado. Me cago en la leche. ¡Oh! Me cago en la leche. Digo, a ver si me puedo colar y he visto el cable. Vale, está cableada la cama. Típica cama cableada. Este es de una persona que está loca. Vale, sigo sin saber el código de esto. Sigo sin saber el código de esto. Vale, yo también me meto en los sitios sin salida. Vale. Vale, chicos. Tenemos, tenemos... ¿No lo tenemos? Pero si lo había pillado yo. Ay, Dios mío. ¿Se ha vuelto a quedar ahí? Vuelve a estar aquí la palanca. Vale. No pasa nada, porque la palanca... Hay que colocarla a este lado. Activo esto. ¡Wow, wow, 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 wow! Venga, tira para allá. Me cago en tu tía. ¡Falso! ¿Y esto qué hay aquí dentro, tío? Aquí dentro hay algo, Y la televisión está conectada a algo por aquí detrás. A las mariposas. ¡Oh! ¿Esto es lo que me estabais diciendo de la televisión? Notes of el código. Me está diciendo el televisor. ¡Ah! ¡Leches! ¡Que me dejes hacer mis teorías! Vale, al parecer el código que nos faltaba se encuentra en la televisión que se puede encender. Vamos a ir despacito. Es N-O-T-E.
Perfecto. ¡Oh, un muñequito! Vale, tenemos todos los muñecos. Tenemos todos y cajas de pintura, No sé para qué son. Y otra palanca. Y te lo lleves, sabroso. ¡Ay, ay! ¡Oh, ah! Vamos a colocar el tercer muñeco. Ahora hay que averiguar el orden, claro. No me deja pillar al vecino, así que el vecino tiene que ser ahí. ¡Oh! ¡Se abrió! ¡No! Vale, vale. Lo tenemos abierto. Una vez lo colocas en el sitio adecuado, no se puede mover el muñeco. A ver, tampoco había muchas combinaciones posibles. Tenemos la llave. Vale. Perfecto. ¿Y esto? Vuestro Vegeta. Si es que soy un profesional del Hello Neighbor. Vale, colocamos esto antes, ¿no? Lo activé y se abrió esto. Vale, exacto. ¡Y esta es la pila! ¡Dios! Soy un genio. ¿Y esto qué es? Aquí hay algo, Pero abrimos. Una cámara de televisión. Vale, esta sí que es la que se podía colocar en las paredes. Pues no me la llevo porque me pilla, porque pues es el superagente. Superagente de policía. Superagente de... Pues efectivamente, se me ha quedado ahí todo. Pues ya agachado, ya, porque es Jesucristo este hombre. Y necesito... Bueno, vamos a ir poco a poco. ¡Qué tensión, niño! Bien. ¡No! Se ha escuchado. Dame la llavecita. ¡Uy, qué miedo la interacción! Aunque creo que si voy por aquí, porque está en la sala de al lado, podré coger lo de la... Eso de la izquierda. ¡Me la juego! ¡Vamos! ¡Dios! ¡La Master Play! La hemos hecho, gente. Y vamos a casita a dejar las cosas. ¡Bien! ¡Bien! Vamos a dejar también aquí esta cámara. Y esto de aquí. Y esto de aquí. Perfecto. ¡Oh! Y aquí tenemos otras dos. ¡Madre mía, madre mía! Una, dos, tres, cuatro. Tenemos para poner cámaras por todos lados. Me gusta. Volvemos porque ahora podemos usar la última de las llaves para abrir la puerta del vecino. ¿Qué tendrá tras esa puerta? ¿Qué esconderá nuestro querido vecino? Lo veremos a continuación. ¡Vaya! ¡Casualidades de la vida! Justo lo que necesito, que es ir a esa puerta. Ahora el tío está aquí. No te creas que sube, ¿no? Ahora está aquí. ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios! ¡Míralo, míralo! ¡Ahora me campea! ¡Ahora me está campeando! Esto es espectacular, tío. De verdad que parece que está viendo el directo, ¿eh? Parece que está viendo el directo. Ha dejado la rosquilla. ¿Os acordáis que en el primer Hello Neighbor teníamos que quitarle, creo, la llave al policía? Una movida así era, me acuerdo. Coge la rosquilla, se la come. No, pues al parecer ahora solo hace esa interacción. ¡Ah! Ahora solo hace eso. Me cago en la leche. Vas a venir para acá, chaval. Te voy a pisar todos los peluches. Te voy a pisar todos los peluches. ¡Que suene bien aquí arriba! ¡Mira, mira los peluches! El gurú del parkour. Hackeado. Chicos, estamos en el sótano del vecino. Vaya, vaya, vaya. Y por lo que podemos ver, aquí ha estado alguien secuestrado. ¿Qué es esto? Ceslonin. Oh, una llave, ¿eh? Una llave de mariposa. ¿Qué ha pasado? ¡Oh! Esta llave. Caso cerrado. Me ha saltado un logro aquí. Claro, la primera vez que lo juego. Me saltan los logros, tú. Vale, vale, vale. Me gusta lo que ven mis ojos de elfo. Entonces, tenemos la llave. ¿Esta llave es del museo? ¿O es la llave para salir de aquí? Vaya, mi gozo en un pozo. Pues ok. Ah, vale, vale, cuidado. ¡Oh! ¡Help me! Madre mía, que según yo que soy bilingüe, significa ayúdame. ¡Dios! Aquí está. ¡Oh! Pero cuántos... Hay que seguir los aviones. Hay que seguir los aviones. Es una pista. Y aquello es un cuervo. Me llevo un paquete de basura. Mira la de aviones. Madre mía, qué mal gasto de papel. Pero bueno, este niño se ha tirado 5 años haciendo papelitos. Pero es que también hay papeles por ahí. Oh, hay papeles por toda la ciudad. No, no, pero en verdad siguen por este lado, ¿eh?
Igual me estoy inventando esto, pero yo sigo los papeles. El museo. Y hay cuervos encima. Vale, vale, esto indica que el camino tiene que ser aquel. Vamos al museo. Ese sería nuestro objetivo. Tenemos la llave, uy, la llave, perdón, las tijeras y la palanca. Y el museo está abierto, que antes no lo estaba. Entramos en el museo. Y tenemos una pala. Cuidado, ¿qué es esto? Que era un objeto importante que lo hemos visto en casa, ¿eh? ¿Qué ha pasado? Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. ¿Habéis visto al vecino? Ha pasado el vecino, ¿eh? ¡Ostras! Es la pala con la que enterró a sus hijos, tal vez, ¿eh? ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ostras, la leche! Ah, vale, es una pesadilla, digo, ¿y esto? Vale, es pesadilla, es pesadilla. Es pesadilla, entre comillas, porque deberíamos tener la pala aquí. ¡No tenemos la pala! Volveremos a por la pala. Vale, tenemos que volver al museo, está claro. Se ha hecho de día, ¿eh? Nuevo día comienza. ¿Dónde están los cuervos? Los cuervos... ¡está abierto ahora esto! ¡Ostras, Pedrín! Ahora, fijaos, está abierta la... bueno, el restaurante, ¿no? Sí, sí, antes no estaba y ahora está abierto. Vamos a ir un momento al museo por comprobar si está la pala. No sé la importancia que tendrá. A lo mejor a priori simplemente es para que te salte la cinemática y tengas como ese flashback. No, ahora ya no está abierto esto, No me deja. Ok, el juego te indica que el siguiente camino. Lo hemos hecho muy bien, porque fijaos, ahora tenemos un único camino. Quitando que hay una cámara. Tenemos un único camino que es el restaurante. Y podríamos seguir pillando unas cuantas cintas que tiene que haber por aquí. Vale, que eso ya os digo que las cogeremos tranquilamente más adelante. Porque he visto que se pueden acumular y que se han perdido y algunas cosas no sé exactamente para qué sirven. Ahí las dejamos. Lo que es el camino principal del juego es habernos colado en el sótano del vecino. Hemos salido cinemática del museo y una vez hemos llegado al museo, ¡pum! Cinemática, nos hemos despertado y ya se ha abierto el restaurante. Ahora nos queda el siguiente acertijo o el siguiente puzzle, que sería el restaurante. Pero lo veremos en el siguiente episodio. Dejad un like si queréis que sigamos trayendo Hello Neighbor. Bueno, lo que es el resumen, porque el directo ya está hecho. Dicho esto, nos vemos en el siguiente episodio. ¡Chao, chao!